Un saludo, buenas noches. FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, supone no solo la proyección cinematográfica de nuestra tierra, sino también un importante impulso para el turismo gastronómico. Así, una de las actividades que contribuyen a este fin es el quinto Festival de Tapas de Película, que se va a celebrar del 9 al 19 de noviembre y en el que van a participar alrededor de 34 establecimientos, con premios directos tanto para clientes como para hosteleros. Este concurso pretende contribuir a revitalizar y crear el ambiente propicio para este festival de cine. Sirva para dar a conocer algo importante para nuestra provincia, para nuestra ciudad, como es el turismo, y además basado en la gastronomía. Almería es tierra de tapa y Almería es tierra de cine, ¿no? Con lo cual, qué mejor que hacer coincidir esos dos eventos en esta semana, como decía, esta semana grande para la provincia de Almería. Almería tiene que situarse, y lo está haciendo muy bien, para ser un punto de referencia internacional en cuanto a los rodajes. Hacemos muy bien en recordar lo que ha sido Almería como tierra de cine, pero tenemos que ir todos de la mano para que ese recuerdo conlleve más futuro que pasado. El comedor de la universidad ha acogido hoy la actividad Café Conciencia, una iniciativa que se enmarca dentro de la 16ª Semana de la Ciencia, en la que 17 investigadores de la propia UAL han explicado a más de 260 estudiantes de bachillerato cómo investigan, así como las implicaciones que tiene su trabajo para la sociedad. Tanto el rector como el delegado de innovación han destacado la importancia de que este colectivo, de forma distendida e interactiva, conozca las posibilidades de aquellas carreras con enfoque científico. Difundir, divulgar, dar a conocer a los estudiantes de bachillerato, pues parte de las actividades científicas que se hace en la universidad, con el objetivo de que no solo lo conozcan, sino que participen en las actividades, y bueno, si podemos despertar aún más su vocación científica, pues estupendo, ese es el objetivo. Y lo que pretendemos con esta Semana de la Ciencia, que organiza la Junta de Andalucía en colaboración con la Fundación Emprende, es dar a conocer todas las actividades que se realizan desde nuestras universidades públicas, dar a conocer y hacer amable esa ciencia a nuestros estudiantes. Y ahora les contamos otras noticias del día en titulares. Las autoescuelas de Almería inician mañana una huelga de hambre para reclamar al Gobierno central que acabe con la huelga de examinadores. UGT pone en marcha la campaña Ponte a 1.000 euros para que el salario mínimo sea superior a esta cantidad económica en los próximos convenios colectivos de 2018. El 9 de noviembre, la avenida principal del campus de La Cañada y la plaza de los estudiantes acoge la feria UAL Joven. Entonces, en fútbol, el Almería sigue sin coger aire y vuelve a perder 0-2 ante un Cádiz que supo sacar rédito de la ansiedad y el miedo de los rojiblancos. Que jugar así es complicado, hay que estar ahí abajo y es muy complicado. Hemos tenido nosotros la suerte de ponernos por delante y se te hace todo más fácil. Pero los equipos que están en mala racha, se les atenaza, a los jugadores les cuesta, y sabíamos que era un partido de eso. No hemos tenido el acierto para hacer el gol, una situación en la que ha dado el palo, se ha salido. Bueno, y la segunda parte, pues nos hemos contagiado de nervios todos, y bueno, cualquier pase, aunque sea corto y sencillo, era un problema. La celebración del FICAL, el Festival de Cine Internacional de Almería, incluye actividades complementarias que comenzarán esta misma semana, entre ellas el Festival de Tapas de Película, que este año llega a su quinta edición con la participación de 34 establecimientos. El próximo domingo echará a andar la 16ª edición de FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará del 12 al 18 de noviembre. El desarrollo de este certamen lleva aparejado la puesta en marcha de distintas actividades, como el ya tradicional Festival de Tapas de Película, que este año llega a su quinta edición con la participación de 34 establecimientos. Creemos
que son muchas las circunstancias que coinciden en conseguir el objetivo final de la Diputación Provincial de Almería de la promoción del cine que hacemos, que no es otro que acaparar industrias cinematográficas, que acaparar rodajes para nuestra tierra, y ahí vosotros, los hosteleros, tenéis también una parte importante. Tenéis una parte importante que decir, porque al final, cuando se producen esos rodajes, se demanda muchísimo de vuestros servicios, como no puede ser de otra manera, y porque también el hecho de que los visitantes, la gente que venga, los profesionales, los más de 250 profesionales del mundo del cine que van a venir de fuera de Almería estos días como invitados al festival, se llevarán una imagen positiva en su conjunto de la ciudad y la provincia, una imagen que estará basada en las experiencias que hayan tenido durante esta semana de festival. Desde el Ayuntamiento de Almería destacan la importancia de trabajar de la mano de la Diputación para que el sector cinematográfico de Almería mire al futuro y sea una industria que crezca cada vez más. Almería tiene que situarse, y lo está haciendo muy bien, para ser un punto de referencia internacional en cuanto a los rodajes. Hacemos muy bien en recordar lo que ha sido Almería como tierra de cine, pero tenemos que ir todos de la mano para que ese recuerdo conlleve más futuro que pasado, que podamos hacer de Almería lo que esta tierra se merece, que podamos seguir trayendo grandes producciones, que podamos seguir trayendo a grandes directores, a grandes artistas, y, como digo, sin olvidar el pasado, trabajar muy de la mano en el futuro, porque al fin y al cabo esas producciones lo único que hacen es ponernos en el mapa. Sentido del humor, gusto por la cocina y fervor por la gastronomía, mezclado con lo visual. Todos los gourmets, los foodies y los amantes del mundo gastronómico y culinario, tenéis una cita ineludible con el Festival de Tapas de Película y con FICAL, con las propuestas que con tanto cariño han preparado los bares participantes. Una edición que contempla novedades como la entrega de una claqueta a los establecimientos que más votos consigan del público y el sorteo de baños termales en el balneario de San Nicolás en Sierra La Milla, junto con noches de hotel en la villa turística de La Ujar. Cambiamos radicalmente de asunto, hablamos de política. El Partido Popular acusa al PSOE de ser un problema para Andalucía y de no hacer las reformas necesarias para sacarla a Andalucía del vagón de cola. El vicesecretario de Sectores Productivos del Partido Popular Andaluz, Pablo Benzal, ha acusado al Partido Socialista de estar convirtiéndose en un problema para Andalucía y de no llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para hacer que nuestra comunidad crezca y evolucione al mismo tiempo que lo hacen otras comunidades autónomas. Benzal ha lamentado que Andalucía en el próximo año no solo no se va a acercar en convergencia a la medida de la Unión Europea, sino que además no lo va a hacer en términos de crecimiento a la media española. Que algo después de esos 40 años, como decía al principio, de gobierno socialista, los primeros 38 años seguramente fueron culpa de los tartesos o del pecado original, pero ya a partir del año 38 algo de culpa, como dice la Comisión Europea, tiene que tener el mal gobierno de Andalucía. El Partido Socialista, el gobierno socialista, se está convirtiendo en un problema para Andalucía. Frente a otro gobierno autonómico, incluso desde el mismo ideología política, el gobierno de Andalucía ni ejecuta bien sus presupuestos, ni hace las reformas estructurales que Andalucía necesita, ni está siendo el que timonee y tutele lo que Andalucía necesita. Benzal ha asegurado que la mala gestión del gobierno andaluz tiene como resultado que seamos la comunidad con la tasa más alta de desempleo, que tengamos la tasa de riesgo en exclusión social más alta de España y la tasa de riesgo de pobreza de las más altas, con 13 puntos por encima más que el resto de las comunidades. El Popular ha afirmado que nuestra comunidad necesita al menos 7 grandes reformas. En primer lugar, a la ley del emprendimiento, a la ley del suelo y a la ley del turismo. También ha defendido la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal y ha criticado que el impuesto de transmisiones sea el modelo más antiguo de España. Las autoescuelas viven una situación límite como consecuencia de la huelga de examinadores, que se prolonga ya por espacio de unos 6 meses. Actualmente solo se realizan pruebas 2 días a la semana, lo que provoca un importante atasco para la obtención de carnés y cuantiosas pérdidas para un sector del que viven unas 600 familias en la provincia. Hoy han dado a conocer su problemática a distintos representantes del PSOE. También les han comunicado que a partir de mañana comienzan una huelga de hambre para exigir al gobierno central el fin de un conflicto que está poniendo en jaque a este sector y está suponiendo el cierre de autoescuelas y un claro perjuicio para sus clientes. Los socialistas han mostrado todo su apoyo a estas reivindicaciones.
empezamos mañana una huelga de hambre en la Jefatura Provincial de Almería. Bien, varias personas van a iniciar esa huelga de hambre, concretamente presidente y vicepresidenta de esta asociación. Se unirá más gente. El día 8 hemos convocado a todas las autoescuelas de Almería a una concentración de 9 a 11 de la mañana en la puerta de la Jefatura Provincial de Almería. Y esta situación no puede continuar. Llevamos más de 6 meses, los alumnos sin dar práctica, nosotros sin ingresar dinero, evidentemente. Ocasionando para la autoescuela un grave perjuicio económico. Hablamos de más de 1 millón de euros la pérdida que han podido sufrir los propietarios de autoescuela, y evidentemente eso está abocando en algunas ocasiones al cierre del negocio, en otras ocasiones al despido. Este fin de semana se han aprobado los estatutos de la nueva ejecutiva de Izquierda Unida, una formación que dirigirá María Jesús Amate y cuya secretaría de organización será asumida por Juan Antonio López Escobar. La nueva coordinadora está formada por cerca de 60 personas, a una en su comisión colegiada, un total de 18 personas que se distribuirán en las áreas de organización y finanzas, comunicación, área institucional, acción y elaboración política. Amate ha destacado que el principal reto de Izquierda Unida, tanto a nivel local como provincial, es combatir la pobreza y, en lo que respecta a la provincia, seguir trabajando para solventar los problemas de comunicaciones, tanto ferroviarias como del agua. Es un órgano en el que se han integrado todas las partes que hubo en la Asamblea Provincial, tanto la otra candidatura como la candidatura que perdió como la que ganó. Es un órgano que se ha renovado bastante, hay muy poquitas personas de las que estaban en la dirección anterior. Hemos intentado que esté representado todo el territorio provincial. Hay personas de los principales municipios de nuestra provincia, pero también hay de municipios pequeñitos. El sindicato UGT pone en marcha 3 campañas de acción. Buscan un salario mínimo superior a los 1.000 euros para los convenios que se van a negociar en 2018 y también regular la situación de las empresas multiservicios y las llamadas plataformas digitales. UGT Almería ya trabaja en los objetivos de cara a 2018. Tras una pequeña remodelación de la Ejecutiva Provincial, ha presentado 3 campañas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Así lanzan Ponte a 1.000 euros, una acción que reclama un salario mínimo superior a esta cifra en los futuros convenios colectivos del manipulado, hostelería o el textil. La autónoma, y que vamos a incidir para que cualquier convenio que se negocie, tanto a nivel provincia en este caso, como tenemos pendiente el convenio del manipulado, el convenio de hostelería y turismo, el convenio del campo, todos estos convenios se van a negociar a partir del año que viene y muchos de ellos están empezando a negociarse, comercio textil, pero evidentemente los empresarios no quieren proponer ni un euro más, y las subidas siempre son por debajo del 2%. Por otro lado, se pone el foco en las denominadas empresas multiservicios, que vulnera, dicen, los derechos de los trabajadores al no aplicar los convenios colectivos. Por último, desde UGT muestran su preocupación por las plataformas digitales, que actualmente trabajan al margen de la ley. Y estas plataformas desregulan todavía más las condiciones de trabajo, que mantienen prácticas de explotación, precariedad y subempleo. O sea, si ya de la otra nos quejábamos de la multiservicio, dijéramos que esta todavía empeora más. La propuesta que hacen es simplemente que os llaman a la que es el trabajador, no trabajador, en este caso serían autónomos, y esos autónomos tienen que trabajar para esa empresa. Os podría poner un ejemplo dentro del periodismo. En el periodismo existe muchos compañeros y compañeras que se dan de alta como autónomos y trabajan para diferentes medios de prensa. Este sindicato de clase tiene muy claro que los trabajadores tienen que empezar a notar en sus sueldos y en sus condiciones la mejoría económica. Nos marchamos ahora hasta la Universidad de Almería, donde esta mañana se ha organizado un desayuno para los alumnos de bachillerato de distintos centros de la provincia. Una iniciativa para que los profesores investigadores de la UAL despierten el interés por la ciencia entre estos chicos y chicas. El comedor de la universidad ha acogido la actividad Café con Ciencia, una iniciativa que se enmarca dentro de la 16ª Semana de la Ciencia, en la que 17 investigadores de la UAL han explicado a más de 260 estudiantes de bachillerato cómo investigan, sobre qué materias, así como las implicaciones que tiene su trabajo para la sociedad. Tanto el rector como el delegado de innovación
han destacado la importancia de que este colectivo, de forma distendida e interactiva, conozca las posibilidades de aquellas carreras con enfoque científico. Difundir, en divulgar, en dar a conocer a los estudiantes de bachillerato, pues parte de las actividades científicas que se hace en la universidad, con el objetivo de que no solo lo conozcan, sino que participen en las actividades y, bueno, si podemos despertar aún más su vocación científica, pues estupendo, ese es el objetivo. Y lo que pretendemos con esta Semana de la Ciencia que organiza la Junta de Andalucía en colaboración con la Fundación Emprende es dar a conocer todas las actividades que se realizan desde nuestras universidades públicas, dar a conocer y hacer amable esa ciencia a nuestros estudiantes. El delegado de Innovación ha destacado las distintas contrataciones que se están llevando a cabo en las universidades públicas andaluzas, concretamente más de 1.000, para que los jóvenes que han terminado de estudiar puedan comenzar a investigar. El próximo 9 de noviembre la Universidad de Almería vivirá la Feria UAL Joven, un punto de encuentro para colectivos juveniles con el objetivo de potenciar el asociacionismo y el voluntariado. Un evento que se va a celebrar en el campus de La Cañada, en la avenida principal y también en la plaza del estudiante. En este último enclave se llevará a cabo la parte más lúdica, mientras que en el primero de ellos se ubicarán los expositores de más de 40 asociaciones, talleres, demostraciones o conciertos en una jornada distinta para los universitarios. Con esta feria queremos promocionar el asociacionismo entre los jóvenes, la solidaridad y el impulso del trabajo conjunto entre los diferentes colectivos que trabajan en materia de juventud y concretamente este año en solidaridad, así como la generación de un espacio de encuentro y diálogo entre ellos. En total van a participar más de 30 entidades. Esta feria tiene como característica principal la implicación directa de los y las jóvenes. Precisamente hoy, en su edificio central, hablamos de la universidad, se ha puesto en marcha un terminal que permite a los estudiantes y trabajadores recargar las tarjetas metropolitanas de transporte, un dispositivo altamente demandado y que viene a cubrir una exigencia de los usuarios de los autobuses que vienen desde distintos puntos de la geografía almeriense. El delegado de Fomento, Joaquín Jiménez, se ha felicitado por este paso que espera que se complete en un futuro próximo con la integración de los autobuses urbanos de Almería en el servicio de transporte metropolitano. De esta manera, estudiantes y trabajadores de la UAL podrían usar una tarjeta única. Aunque sea una cuestión menor, no deja de ser un servicio importante para los usuarios, alumnos, para el personal de administración y servicios y también para los propios profesores que puedan utilizar, por cierto, más de 65.000 tarjetas que tiene el Consorcio de Transporte Metropolitano en la provincia de Almería, con más de 1.000 títulos que hemos renovado en los últimos meses, en este año 2017. Y aprovecho ya la ocasión también para apuntar que hasta septiembre de este año el consorcio ha registrado más de 2.200.000 viajes en lo que va de año, lo cual ha supuesto un incremento significativo respecto al mismo periodo del año anterior. Este fin de semana han sido muchos los actos culturales que han tenido lugar en la capital. Uno de ellos ha sido la presentación del nuevo libro de Luis Caparrós, una segunda novela de la trilogía Lágrimas Saladas. El árbol de la memoria es el segundo libro de Luis Caparrós, un maestro que dedicó su vida a la política en el municipio de Purchena y en la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía. Caparrós, tras jubilarse, se ha centrado en la escritura y pretende plasmar sus vivencias de niño a través de personajes que viven en los siglos XVII y XVIII, dando continuidad a la singular vida de la familia heredada del árbol de la memoria de sus ancestros, Yamina y Alejandro el Celí. Y ese recuerdo en la retina de mi abuelo, en la cocina de lumbre, cuando llegaba cansado del trabajo, mi propio padre, que cuando algunos estábamos enfermos, él venía a mediodía de su trabajo y entraba derecho al dormitorio. Isabel, Isabel, ¿cómo está el niño? ¿Sigue con fiebre? Esa cercanía es lo que yo he tenido la gran suerte desde la humildad y la verdad que no me ha faltado de nada en el seno de esa familia. Una novela en la que prevalecen valores de ética, convivencia y compromiso de lucha que siglo tras siglo
perduraron también en el tiempo de la Ilustración y en el pensamiento de la Revolución Francesa. Una novela a la que seguirá una tercera para poder cerrar esta trilogía. El centro de Almería se llenó de magia y bullicio el viernes, gracias a un nuevo desfile solidario organizado por Asalsido y la ONCE, en colaboración con la Diputación. La quinta edición de la micropasarela solidaria volvió a contar con un gran éxito de público en su puesta en escena en pleno corazón de la ciudad. En la calle García Alix, con el patrocinio de la Diputación Provincial, así como con la colaboración de la ONCE, se celebró un desfile que nada tiene que envidiar a los de la Semana de la Moda Nacional. Una pasarela que es sinónimo de igualdad, de integración y de visibilidad de personas con capacidades diferentes. Junto a los 40 niños y niñas de la ONCE y de Asalsido Down, participaron como apoyo los pequeños de Navarro Pasarela, que fueron los encargados de mostrar la moda infantil de los comercios de la capital. Una noche de moda, solidaridad y lucha por la... Un saludo, buenas noches. FICAL, el Festival Internacional de Cine de Almería, supone no solo la proyección cinematográfica de nuestra tierra, sino también un importante impulso para el turismo gastronómico. Así, una de las actividades que contribuyen a este fin